¿Vaya qué? Vaya tela. Noche. Hoy en Váyate la Noche hacemos el repaso más famoso del año con nuestras celebrities. ¿Ha sido un buen año para la Casa Real? Hoy les contamos las polémicas, alegrías y disgustos de la familia real. Este año se han celebrado bodas de todo tipo, inesperadas, locas y un enlace que decepcionó a muchos. ¿Cuál habrá sido? 2017 ha sido el año de los supuestos hijos secretos de los famosos. No solo el de Julio Iglesias. Esta mujer reclamaba ser reconocida hija biológica de un queridísimo cantante andaluz. En Váyate la Noche, el repaso más famoso de 2017. Atena. Noche. Muy buenas noches, Andalucía, y feliz 2018 a todos. Estrenamos año, pero hacemos balance de 2017. Ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero nos ha dejado en general buenas sensaciones, por ejemplo, o al menos, Sergio, feliz año. Feliz año, bueno, ya llevamos casi 24 horas. Casi, pero digo que la familia real se ha quedado con buena sensación de 2017, ¿no? Hombre, es un año en el que nos ha hecho mayores a todos los españoles. ¿Por qué? Porque ha sido el primer posado de la princesa. Ya ha posado, ya eso quiere decir que ya Leonor está preparada. Ya es mayor. Además de rojo, mira cómo voy. Claro, hoy. Ya está preparada para ese, por ejemplo, ese primer discurso que presumiblemente lo dará este año, 2018. Y también nos ha hecho mayores Froilán. Que se nos ha echado novia. Bueno, se nos ha echado novia. Se nos ha echado novia, ha roto con la novia, ha probado con otras novias, está el chiquillo, pero por lo menos ya está en España, lo vemos todos los días, sale, entra. Está en la edad. Claro, cosas típicas de la edad. Son muchas, muchas cosas las que nos ha regalado la familia real, iba a decir la reina, las reinas. La reina también nos ha dejado un momentazo en 2017. Hombre, el vestuario y todo. ¡Qué maravilla, qué año! ¿Se acuerdan de estas tiernas fotografías? Son los reyes Felipe y Leticia posando con su hija Leonor en su primer cumpleaños. Estas dos más informales en los jardines de la Zarzuela y esta otra en uno de los despachos de Palacio. Desde entonces, Casa Real no había vuelto a difundir ninguna foto oficial con motivo del cumpleaños de la heredera. Por eso, ayer, 31 de octubre, día de su 12 cumpleaños, tampoco se esperaba. Los reyes sorprenden con una foto oficial de Leonor en su 12 cumpleaños. Era media tarde de ayer cuando los reyes nos dejaban con la boca abierta al enviar a todos los medios este posado oficial de Leonor. Primera vez en 12 años que aparece sola, sin sus padres y su hermana. La princesa de Asturias se muestra radiante, sonriente, feliz y muy formal. Las manos por delante la delatan. Lleva el mismo vestido rojo de Carolina Herrera que lució el Día de la Hispanidad, razón que nos hace pensar que esta instantánea la realizó Francisco Gómez, fotógrafo oficial de Casa Real, el mismo 12 de octubre, pero en uno de los balcones del Palacio Real. La diferencia es que para el posado se quita la rebeca, aunque mantiene el mismo peinado, sus ya famosas trenzas. En la elección de este look ha tenido mucho que ver su madre, la reina Leticia, porque casualmente Leonor posa con un vestido rojo, el mismo color fetiche que usa la reina para las ocasiones especiales. Y hablando de ocasiones especiales, hoy, 1 de noviembre, lo es también en casa de los Borbón Ortiz por esto. Aquella mañana gris en la que el pequeño Felipe se convirtió en príncipe. Así es, se cumplen 40 años de su proclamación como príncipe de Asturias en Covadonga. Con tan solo 9 años, don Felipe protagonizó una ceremonia que tenía un gran simbolismo histórico, dinástico y político. Hoy revive este momento siendo rey de España y padre de la princesa de Asturias, a quien, por cierto, se espera que visite por primera vez su principado. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos vive con intensidad su primer gran amor. Y no se esconde. Y es que el amor es como el dinero, no se puede ocultar. Ese brillo en los ojos, esa sonrisilla que se le escapa. Todo esto tiene una responsable. Mar Torres Fontes. ¿Y cómo es él? Ella, ¿cómo es ella?
Empecemos por lo más sencillito. Mar tiene 19 años, como Felipe Juan Froilán, y un abuelo que amasa una enorme fortuna. Resulta que es nieta de Tomás Fuertes, uno de los hombres más ricos de España. De hecho, ocupa el número 42 en la lista Forbes de los millonarios más millonarios. Y también tiene un título real que quizás su nieta herede. Tomás Fuertes, el rey del embutido. Pero no solo de embutidos vive la fortuna de Mar y su familia. También poseen... empresas de agricultura, ganadería, ultracongelados, vinos, quesos, lácteos y hasta una embotelladora de agua. Eso solo en lo que a alimentación se refiere. Hay más. Inmobiliarias, hoteles, una empresa de azulejos y, atención, un parque temático. Conclusión, que la feliz pareja ni va a pasar hambre ni se va a aburrir. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pues en un lugar a priori poco romántico. Los chiquillos se conocieron un verano hace 2 años en un internado de Sigüenza, Guadalajara. No estaban allí de vacaciones. Parece que el curso se les atragantó y allí terminaron los dos, recuperando las asignaturas pendientes. Y entre libros y apuntes surgió el amor. Tan fuerte y tan imparable que ha resistido el tiempo y la distancia. Es decir, el añito que el muchacho ha pasado estudiando en Estados Unidos. ¿En quién pensaba Felipe Juan Froilán de Todos los Santos cuando se hacía estas fotos? Queremos creer que en ella, en su Mar, en la joven que le ha robado el corazón para siempre. Continúan con su vida por separado. Él en Alicante y ella en Tailandia. La agenda de los Reyes Eméritos sigue sin coincidir. Tú a Alicante y yo a Tailandia. La soledad de Sofía a 10.000 kilómetros del rey. El rey Juan Carlos prosigue su dolce vita en el mar. Doña Sofía, a sus 78 años, continúa cumpliendo con su agenda oficial ante la realeza mundial en solitario. Esta última vez en Tailandia, donde ha asistido al funeral del rey tailandés con el que don Juan Carlos tenía una estrecha relación. Pero el rey emérito no va a estar en Bangkok en ninguno de los actos previstos. Mientras doña Sofía se ha hecho 10.000 kilómetros para viajar hasta este país asiático, don Juan Carlos está en Alicante practicando uno de sus deportes favoritos, la vela. El padre del rey Felipe prefiere dejar esos compromisos a la reina Sofía y él está entregado a sus aficiones deportivas como ha hecho durante todo el verano. La última vez que los reyes eméritos acuden juntos a un evento fue a finales de septiembre, cuando van a una cena de gala del Círculo de Empresarios en Madrid. Desde entonces ni rastro de ellos dos juntos. A doña Sofía sí la hemos visto este pasado fin de semana en Oviedo, con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias. En Tailandia doña Sofía va a estar 5 días, pero no sola, porque está previsto que también asistan otras royals europeas como la reina Máxima de Holanda o la reina Silvia de Suecia. Sin duda, la reina emérita nos da cada día un gran ejemplo de profesionalidad. Eso es la familia real española, pero ¿y en la británica? ¿Cómo ha sido este 2017? Bueno, pues yo me atrevería a decir que mejor imposible. A ver, hemos visto el anuncio de matrimonio entre Meghan Markle y el príncipe Harry. ¿Qué más? Ah, el tercer hijo, bueno, embarazo, de Kate Middleton y del príncipe Guillermo. Y todo esto en el año en el que la reina Isabel II cumple sus bodas de titanio. La reina Isabel de Inglaterra es la reina de los récords. El suyo es el reinado más largo del Reino Unido, más incluso que su antepasada Victoria. También es la soberana que lleva más años en un trono en todo el mundo. Pero hoy cumple un récord que seguro le gusta más. Y es que basta con ver estas fotos para darse cuenta de que Isabel y Felipe tienen que estar muy contentos por celebrar su 70 aniversario de matrimonio, las bodas de titanio. I am titanium, you shoot me down, but I won't fall. Lo conmemoran con esta serie de retratos oficiales, unas poses que van desde lo más regio a lo más cercano, incluso con gestos de complicidad entre la pareja, miradas cálidas y esbozos de sonrisas que les delatan. Con lo que le gusta a Isabel vestirse de colores y elige uno blanco para la ocasión,
recordando al que lució en el día de su boda. Ese enlace que no gustó a su padre porque no veía al novio como el candidato ideal. Pero es que Isabel y Eduardo se hacían ojitos desde la adolescencia. Él tenía 18 y ella 13 cuando se conocieron. Aquí el certificado de ese enlace. Su fama de juerguista importaba mucho en Palacio, pero Isabel hizo oídos sordos a todos. Desde entonces, Eduardo es el apoyo moral de su esposa. Nadie tenía en mente que ella se fuera a coronar como la jefa del Estado, de los más de 50 países de la Commonwealth y de la Iglesia Anglicana. Su reinado no ha sido nada fácil. En política ha lidiado con 11 primeros ministros que van desde Churchill a Margaret Thatcher o Theresa May, con la que abandonarán la Unión Europea. También ha superado la crisis que provocó la muerte de Diana de Gales. Y ahora se enfrenta a la sucesión. ¿Quién debe ser el heredero legítimo, Carlos o bien su nieto Guillermo? Una presión de la que ellos escapan con el mejor resorte, el humor, el de Felipe. Isabel siempre se ríe de las ocurrencias de su marido en los lugares más insospechados. De hecho, cuando el duque de Edimburgo decidió retirarse de la vida pública, lo hizo con esta frase: debo ser el mayor especialista del mundo en descubrir placas. Por ese motivo, no van a celebrar su 70 aniversario con grandes fastos, sino con una cena íntima en Buckingham. Que con los 96 años de Felipe y los 91 de Isabel, no están para muchas fiestas. Estas son las últimas imágenes públicas de Guillermo de Inglaterra y de su mujer, Kate Middleton. Fíjense bien en ella. ¿No le notan nada especial? ¡Está embarazada! Los rumores de los últimos días se han confirmado hoy mismo a través de un comunicado del Palacio de Kensington. Sus Altezas Reales, el Duque y la Duquesa de Cambridge, se complacen en anunciarles que la Duquesa de Cambridge está esperando su tercer hijo. El tercero, sí. Un hermanito o hermanita para la pequeña Charlotte y el ya no tan pequeño George, que este año empieza la escuela. Así que si todo va bien, dentro de unos 6 meses volveremos a ver una imagen como esta o como esta. Las presentaciones al mundo de los dos pequeños royals. Volvamos al presente. Lo cierto es que por mucho que miramos a Kate, no hay ni rastro de barriguita. Y se supone que está de 3 meses, que es cuando las casas reales anuncian estas buenas noticias. O sea que la criatura llegará para marzo. ¡Ay! Un bebé para primavera. Pues no se le nota nada de nada. Y entonces descubrimos esto. La duquesa de Cambridge cancela su agenda debido a las molestias de su embarazo. Molestias, por decirlo con suavidad, porque lo que padece la pobre Kate es hiperemesis gravídica. ¿Cómo? Pues unas náuseas tan graves y continuas que en su primera gestación terminó en el hospital. Vamos, que la duquesa tiene unos embarazos difíciles que menos mal que luego culminan sin problemas en unos partos sin complicaciones y se recupera divinamente. Pero que nos da que no vamos a ver apenas imágenes de Guillermo y Kate presumiendo de estado de buena esperanza. En cualquier caso, enhorabuena a la pareja y a la reina Isabel, que se vuelve a convertir en bisabuela. Vaya visa más real. Esta vez ha sido directamente el Palacio de Kensington, es decir, el gabinete de comunicación del príncipe Harry, el que se ha encargado de comunicarle al mundo que la boda con Meghan Markle tendrá lugar en mayo y que el lugar escogido es la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, casualmente el mismo lugar donde Carlos y Camila sellaron su amor. La elección de este mes es para no coincidir con uno de los acontecimientos más esperados para la familia real, el nacimiento del tercer hijo de los duques de Cambridge, previsto para el mes de abril. Y la elección del castillo de Windsor es por ser un lugar muy especial para la pareja. De hecho, cuando falleció Diana de Gales, el príncipe Harry pasó largas temporadas allí con su padre y su abuela, la reina Isabel II. Isabel II pagará la boda en Windsor del príncipe Harry y Meghan Markle. La reina pagará el servicio religioso, la música, las flores y la recepción. Todo un detalle con su nieto, su pelirrojo preferido, y con su futura esposa, quien antes de dar el sí quiero tendrá que... Meghan Markle se convertirá al anglicanismo para casarse con el príncipe Harry. La actriz será bautizada y confirmada en la fe anglicana antes del enlace. Una boda que, por detalles que se van conociendo, será algo más íntima y con un tono menos solemne que la de sus padres,
o la de su hermano, el príncipe Guillermo, con Kate Middleton, quien se ha mostrado así de emocionada ante este compromiso. Estamos absolutamente emocionados. Es un momento realmente feliz para ellos. Les deseamos lo mejor y esperamos que disfruten de este feliz momento. Mientras llega ese feliz momento, la pareja de enamorados acudirán a su primer acto público mañana en Nottingham, concretamente a una organización benéfica dedicada a los enfermos del SIDA. Una visita de la que estamos seguros generará muchos titulares. Bueno, pues para toda la gente de Vallatela, soy Niña Pastori. En este 2018 os deseo gloria bendita para vuestras casas, para vuestros hogares, que disfrutéis mucho en familia, que os queráis mucho, que os riáis mucho y lo paséis muy bien. Besos. La de bodas que hemos tenido en 2017, Lucía. Qué bonito, la de bodas que nos ha regalado este año. Ay, sí, sí, con lo que nos gusta, una boda en Vallatela. Sí. Hemos tenido bodas que ya tocaban, como la de Missy Antonella, ay, que ya van a tener su tercer retoño y ellos ya se han casado. Y bueno, ¿qué me dices de estas bodas sorpresa tipo la de Eugenia Martínez de Irujo, bueno, y Nancy Rebollo en Las Vegas? Divertida, divertidísima. Bueno, y otras que también nos esperábamos mucha, mucha expectativa, la de Ana Boyer, por ejemplo. Esa ha sido la última, la de este mes de diciembre. Ay. Y a José María Manzanares, que lo hemos visto de padrino, guapísimo. La de Yeyes, sí, sí, la que más le gusta. Bueno, y habrá habido muchas más, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo. Muchísimas más, que si quieren tomar nota, fíjense, porque muchas se casarán en 2018. Pues vayan tomando idea, porque las bodas han sido... Es el día más especial de sus vidas y eso se refleja en sus caras. Radiantes, así aparecen Leo Messi y Antonella, ya convertidos en marido y mujer. La novia, de blanco, como manda la tradición, con un modelo de una conocida firma española de corte sirena, escote de corazón y espalda al descubierto con aplicaciones de Guipur en el que se han empleado más de 200 horas de trabajo. Más tarde, para la celebración, lo ha cambiado por este otro diseño de la misma firma, con bordado joya y escote en V. Con este beso, la estrella del fútbol y su ya mujer ponen el broche de oro ante las cámaras a una ceremonia sencilla en la que sus hijos, Thiago y Mateo, han tenido un papel especial. Sencilla, sí, pero emotiva. La novia no ha podido evitar las lágrimas al escuchar Sin principio ni final, este tema interpretado por uno de sus cantantes favoritos, Abel Pintos. Amo sin principio ni final y es nuestro gran amor. Los 260 invitados al enlace han compartido con los novios la emoción de este día. Entre ellos, Shakira. La cantante colombiana ha hecho un alto en su promoción para viajar junto a su pareja, Gerard Piqué, a la boda de Leo y Antonella, desmintiendo así la presunta mala relación entre ambas. Con este vestido negro con transparencias y un sencillo recogido, Shakira ha sido la sorpresa de la boda. Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad. Así empezaba la diversión del fin de semana, porque esta boda también ha supuesto el reencuentro de muchos de los compañeros y excompañeros de club del novio. Por la alfombra roja hemos visto a Luis Suárez con su mujer Sofía Balbi, a Xavi Hernández con Nuria, Cesc Fàbregas con una imponente Daniela Simán y a Carles Puyol con Vanessa Lorenzo. Todos ellos han recibido un regalo con sabor argentino por parte de la feliz pareja, un kit gastronómico con vino, dulce de leche, dos bombones artesanales y un abrebotellas bañado en plata. Pero para regalos curiosos, estos dos: el tatuaje que comparte la pareja con la fecha del enlace y estos zapatos con sus nombres y un corazón grabados en las suelas. Con ellos, Messi y Antonella empiezan a recorrer un nuevo camino que seguro está lleno de felicidad. Tras el exclusivo enlace matrimonial de Ana Boyer y Fernando Verdasco, llega la portada más esperada. En el Ola. La boda en el Caribe de Ana Boyer y Fernando Verdasco. La hija de Isabel Preisler y el tenista viven su día más soñado junto a los 60 invitados en una isla de las Bahamas, que influyó en los trajes y vestidos que lucieron. Los tonos crema ganan la partida, solo hay que ver al novio. Oh, no, here we...
El deportista elige un traje muy caribeño, cedido por Pedro del Hierro. Vamos, que le salió gratis. El punto de color lo aporta una corbata punteada de blanco y azul marino. Una elección muy estudiada que le da al novio una imagen alejada de convencionalismos. Pero quien arrastra todas las miradas es Ana Boyer. Deposita su confianza en Pronovias, casa de la que es imagen, y elige para su gran día un espectacular vestido de encaje con escota de corazón y mangas desmontables que culmina en un velo de 3 metros. Haciendo suyo eso de menos es más, se decanta por un peinado semirrecogido con una diadema baja de pedrería y un exclusivo colgante de oro blanco diseñado a medida. Y para caminar decidida al altar, la novia calza unas sandalias de tacón de estilo similar a estas que ven, para que se hagan una idea. Y no nos olvidemos de un elemento imprescindible, el ramo nupcial, elaborado en nuestro país. Todo es bonito. Todo es bonito. Desvelado el diseño del traje de la novia, la expectación se desvía a la madre, Isabel Preisler, que ya está en España. Hace gala de su elegancia con un vestido de tul de seda en tono verdoso y bordados florales en plata. Y ojo a la elección de Tamara Falcó, que aprovecha la mediática boda de su hermana para lucir un vestido de diseño propio, vamos, de su marca, en tono pastel para no desentonar con el resto de amigas de la novia que ejercieron de testigos del enlace. Una corona de flores en el pelo aporta el punto chic a la elección de Tamara. Muchas gracias. Más clásica es la opción de Julio José Iglesias, padrino de la boda, que escoge el habitual traje azul marino, casi a imagen y semejanza de Mario Vargas Llosa. Siempre bien afeitado, ¿no? Siempre. Elegancia a orillas del mar Caribe. Así ha sido la romántica Boyer Boda. Un enlace de revista. Si es verdad, me dijeron que te está casando. Una amiga a la que adoro me ha enviado esta foto y me ha parecido la mejor para daros las gracias a todos. Teniendo en cuenta tantas cosas bonitas que le están pasando a la duquesa de Montoro, el cumpleaños, la posible boda, gracias por qué. Por todas vuestras felicitaciones, ambas felicitaciones. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! Por si no lo han escuchado, ahí va otra vez. Ambas felicitaciones. Es decir, será por el cumpleaños y la boda. Por lo que por fin lo confirma. Eso es algo tan maravilloso. Pero no crean que aquí termina la felicidad para la duquesa. Para Bonito, el recibimiento que le hacen al llegar a casa tras su viaje a Las Vegas. Su alegría, su delirio. Y no crean que en esta ocasión se trata de su hija Tana, sino que se trata de... ¡Pepa! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué contenta! Eugenia se derrite con las muestras de cariño de Pepa. ¡Me la como a besos! ¡Pepa Punk! ¡Me muero con ella! ¡Pepa adorable! ¡Graciosa, cariñosa! ¡Te amo! Y es que no podemos olvidar que Eugenia se encuentra en plena luna de miel, etapa en la que uno no puede parar de decir... Todo es bonito. Todo es bonito. Solo esperamos, Eugenia, que si hay boda en España, no te olvides de invitarnos. Que en Vaya Tela ya hemos sacado las pamelas y todo. Sábado, 5:30 de la tarde. José María Manzanares se enfrenta a uno de los paseillos más importantes de su vida. En esta ocasión no es en un ruedo, sino en la Basílica de la Macarena en Sevilla, donde el torero, en calidad de padrino, acompaña a su hermana Yeyes en el día de su boda. Un día de alegría, emoción y sentimientos. Horas antes del enlace, Yeyes recordaba a su padre, José María Manzanares, fallecido hace 3 años. Hoy más que nunca te siento en mí, siempre juntos. A su llegada a la basílica, Yeyes desvelaba el secreto mejor guardado, el vestido de la novia. Un diseño de rosa clara, de manga larga con encaje francés y bordado en pedrería en los hombros, que recuerda a las chaquetillas toreras. La falda destacaba por su gran volumen, para la que han empleado más de 150 metros de tul de seda. El padrino de chaqué azul, al igual que el novio, que acudía del brazo de su madre. La felicidad de los novios se reflejaba en sus rostros.
en su cabeza un pensamiento constante. Todo el tiempo acordándome de mi padre y mirando a la Virgen. Un enlace con 300 invitados, entre ellos muchos rostros conocidos del mundo del toreo, de la moda y de la sociedad andaluza. Todos lucieron sus mejores galas para acompañar a la familia Manzanares en este día tan importante. Julio Benítez junto a su novia Isabel Jiménez, espectacular de rojo, un color predominante en esta ocasión. Alejandra Prat, Rocío Martín Berrocal o Cari Lapique fueron otras de las invitadas que se decantaron por este color. Vicky Martín Berrocal, impresionante de fucsia intenso con uno de sus diseños. Arancha del Sol junto a su marido Finito de Córdoba o Laura Sánchez y su pareja David Ascanio no quisieron perderse este enlace. Al igual que muchos compañeros de profesión de Manzanares, como Curro Romero o Alejandro Talavante. Ya en el convite, la novia se soltó el pelo y visiblemente más relajada, disfrutó de este gran día. Una fecha grande para los Manzanares, un día en el que desde arriba seguro que alguien no perdía detalle. Despacito, pero con buena letra, así han ido Carlos Falcó y Esther Doña en su relación. Se conocen por casualidad en Málaga, en una cena a la que, por cierto, a ninguno de los dos les apetecía ir. Resultó que no podía cancelar la cena. Al entrar vi en la barra a esta señora y salió el dueño y le pregunté: ¿esta señora con esos ojos azules verdes de qué nacionalidad es y qué hace aquí? ¿Podría sentarse a mi lado? En la cena le pasé a Esther una tarjeta con mi móvil. Estuvimos 2 meses, como sabéis, a través de teléfono, mandándonos mensajes. Fue un comienzo de relación bastante pensado y meditado. En mayo de 2016 dan un paso más en su relación y se inscriben como pareja de hecho. Hace tan solo 2 meses se dan el sí quiero en una ceremonia civil íntima en los jardines de su residencia del Palacio El Rincón. Y precisamente ha sido allí donde han celebrado el fiestón este fin de semana. La gran fiesta de la boda de los marqueses de Griñón. ¡Fiesta! Una fiesta marcada por los inesperados encuentros y destacadas ausencias. Encuentros, por ejemplo, como los de Mar Flores y Javier Merino. Según cuentan, se saludaron cariñosamente con 2 besos y luego cada uno siguió la celebración por su lado, entre otras cosas porque Javier no fue solo. Esta es Beatriz Grande, la mujer que le ha curado su corazón partido y a la que aprovechó para presentar en sociedad. A quien no vimos por la fiesta, convirtiéndose en la ausencia más notable, fue a Tamara Falcó. La hija de Carlos e Isabel Preisler no pudo asistir por, según cuentan, compromisos profesionales. Los que sí estuvieron y los vimos llegar y posar así de animados en las redes sociales fueron los hijos pequeños del marqués, Duarte y Aldara, nacidos de su matrimonio con Fátima de la Cierva. Esto de saber quiénes acudieron a la fiesta está muy bien, la verdad, pero lo que realmente nos interesa a todos es el modelito de la novia. Bueno, en este caso, los modelitos, ya que Esther Doña ha lucido 2 diseños de Rosa Clará. El primero es este sugerente vestido de talle recto con falda en crepé con amplia abertura, cuerpo de transparencias y delicada mezcla de encajes. Un look perfecto que completa con estos espectaculares pendientes de oro blanco y agua marina con la sortija a juego. Después de la cena, la ya marquesa de Griñón sorprende a todos con este modelazo, que ojo a la sofisticada espalda joya bordada en pedrería. ¡Vaya tela! ¿Y qué sería de una boda sin la música? Pues en la de Carlos y Esther también la hubo. Pues nada, vamos a cantar y... Efectivamente, como no podía ser de otra manera, Juan Peña animó la velada hasta altas horas de la madrugada. Y colorín colorado, esta boda de cuento se ha acabado. Este martes, tributo a Isabel Pantoja y Antonio. Mi deseo de año nuevo para todos los telespectadores de Vaya Tela es salud, 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 más salud, y cuando ya tengáis toda la salud que se puede tener, mucha felicidad para todos, que veáis mucho la tele, que nos veáis mucho las caras y que nos vayamos viendo. Si nos vemos, es que estamos aquí. ¡Feliz Navidad, feliz año nuevo y feliz vida! ¡Muay! Somos
Aquí estamos de vuelta en Vaya Tela Noche para seguir hablando de todo lo que ha dado de sí 2017. Y para eso tenemos en nuestro plató, que fíjense ustedes que es que parece otro adorno más de Navidad. A Gracia Arjona, gracias. Feliz año nuevo. Igualmente. A ver, una de las cosas que más nos ha sorprendido en 2017 son los hijos o supuestos hijos que le han salido a nuestros famosos. Y además creciditos ya, ¿eh? Sí, sí, vamos, que no es que hayan parido ahora, sino que es que se los han encontrado ya hecho y derecho y con la comunión más que hecha. Por ejemplo, Julio Iglesias, su supuesto hijo Javier Santos. Lleva años que está ahí peleando y su demanda ha sido admitida ahora a trámite. Así cuidado a ver lo que pasa. A ver si en 2018 no tiene otro cosa, hijo más. Que yo todavía no me lo puedo creer, la hija, o mejor dicho, supuesta hija de Manolo Escobar. Claro, una mujer asturiana de 58 años que ha aparecido, con perdón, de la nada y nos asegura a todos que es hija de Manolo Escobar. Y Manolo buscando el carro. El carro, lo que tenía que buscar la niña. Es la noticia del día que acapara hoy todos los titulares. Aparece un hijo secreto de Julio Iglesias. El ADN prueba que Julio Iglesias tiene un hijo secreto de 40 años. Una prueba de paternidad señala que Julio Iglesias tiene un hijo secreto de 40 años. Se llama Javier y podría ser hijo de Julio Iglesias en un 99,99% de posibilidades. Así lo dice una prueba de ADN. Según la versión del supuesto hijo, el cantante mantiene una relación con su madre en 1975. Una bailarina portuguesa llamada María Edith Santos. Y con ella tiene encuentros durante 10 días de ese verano en la Costa Brava, Barcelona. Julio la llamaba cariñosamente la portuguesiña. Julio Iglesias está casado con Isabel Preisler mientras supuestamente mantiene encuentros con la bailarina. Por aquel entonces ya han nacido Chabeli, Julio José y Enrique. Javier Sánchez, el supuesto hijo de Julio Iglesias, lleva luchando durante más de 2 décadas para que el cantante lo reconozca. Su madre, María Edith, presentó hace 20 años una demanda, pero no le dieron la razón porque el procedimiento legal no era el adecuado. Ahora, la prueba de ADN, que demuestra una compatibilidad del 99,99%, puede ser determinante. El supuesto hijo de Julio Iglesias intentaba en la década de los 90 hacerse un hueco como cantante. En Brasil se convierte en un auténtico ídolo de masas. Quiero que vuelvas, por favor. En España es conocido porque una de sus canciones se publica en este recopilatorio del verano. Su música recuerda a la de su supuesto hermano Enrique Iglesias. Pero no solo su estilo. Hay quien apunta que el parecido físico con su supuesto padre y con sus supuestos hermanos es evidente. El juez ya tiene la prueba que demuestra que hay una compatibilidad del 99,99% en el ADN. Ahora queda que una sentencia diga si es hijo o no de Julio Iglesias. Ayer tarde yo cantaba. Esta es la mujer que reclama que se le reconozca como hija biológica de Manolo Escobar. Se llama María Eva García Figueras. Tiene 58 años. Es de Gijón y asegura ser hija del cantante almeriense. Aquí tienen a Manolo Escobar y su supuesta hija secreta. Juzguen ustedes mismos si hay parecido o no entre los dos. María Eva da el paso de presentar la demanda aportando 2 pruebas importantes. La supuesta hija secreta tiene fotografías de su niñez en la finca Porón Pompero, propiedad del cantante, y además este importante documento para ella. Se trata de una carta manuscrita de la madre de María Eva. Yo, con la cabeza lúcida, afirmo y juro que antes de mi matrimonio hubo una relación de novios con Manuel García Escobar. Después, mi María Eva nació por esa relación anterior. Mi hija María Eva García Figueras es hija natural, de sangre, de Manuel García Escobar, el conocido Manolo Escobar. Lo firmo y juro. Manolo Escobar se casa en diciembre de 1959 con la mujer de su vida, Anita Marx, una alemana con la que mantuvo un noviazgo de solo 3 meses. De hecho, se casaron y ni ella sabía bien español
ni el alemán. Pues atención, María Eva nace el 26 de noviembre de 1960, 11 meses después de la boda de Manolo con Anita. O lo que es lo mismo, el cantante podría haber tenido una doble relación con Anita y con la madre de María Eva. Según la supuesta hija secreta, ella pasaba temporadas siendo niña en la casa de Manolo Escobar, junto a su mujer, junto a Anita, por lo que ella tendría conocimiento de la existencia de María Eva, al igual que Vanessa Escobar, la hija adoptiva del matrimonio. Después de décadas sin verse, tras el fallecimiento de Manolo Escobar, María Eva asegura que intentó ponerse en contacto con Anita y con Vanessa, viuda e hija del cantante, pero al parecer se negaron a recibirla. Ahora el juzgado debe determinar si admite a trámite o no la demanda. Si así fuera, tendrían que dar el paso más importante, la prueba de ADN. Esa prueba tendría que hacerse con uno de los hermanos vivos del cantante o a través de la opción más dura, la exhumación de los restos de Manolo Escobar. Bueno, ¿y qué ha sido de Vaya Tela en este 2017? Se estarán preguntando. Pues eso, que ustedes han estado ahí día tras día, a mediodía y por la noche, viéndonos, fieles a nuestra cita, porque sin ustedes este programa no sería posible. Por eso, de todo corazón, el equipo de Vaya Tela les desea un feliz y maravilloso 2018. De hecho, les tenemos preparada una sorpresita, que sabemos que estas cosas les gustan, que hay más allá del plató de Vaya Tela, que es lo que no se ve de nuestro programa. ¿Quieren saberlo, verdad? Pues lo que hay es un equipo maravilloso de profesionales, todos ellos extraordinarios, que están trabajando a destajo día tras día, mañana y tarde, para ofrecerles a todos ustedes lo mejor. Así que se quedan con eso. ¿Cómo es Vaya Tela? ¿Qué hay detrás de las cámaras de Vaya Tela? Y en Vaya Tela les esperamos mañana, como siempre, a las 3 y cuarto y a las 9 y media, en Vaya Tela Noche. Gracias por estar ahí. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off.